Saludos, mi gente, y bienvenidos al cuarto episodio de la tercera temporada de Fantasy Corner, traído ustedes por Sports R Us Podcast. Les habla Charlie y conmigo para el episodio de hoy se encuentra Ángel Martínez y Anthony Meléndez. Les recuerdo que pueden suscribirse a través de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iHeartRadio y Spreaker. Y si no quieres ver la cara, pues también puedes ir a la página de YouTube y ahí vas a encontrar todo nuestro contenido. Nosotros sacamos contenido dos veces en semana, sacamos contenido todos los domingos, ya a primera hora. Usted puede ir a estas plataformas y vas a encontrar el contenido. Y de igual manera, lo que es el contenido de Fantasy Corner, lo sacamos todos los martes o miércoles, ¿verdad? Dependiendo de este off-season, ¿verdad? Pero mayormente los martes van a estar disponibles en todas las plataformas mencionadas. En el episodio de hoy vamos a estar hablando un poco de los jugadores que nosotros no vamos a draftear, ¿verdad? Por X o Y razón, ¿verdad? Y entonces pues vamos a estar mencionando el jugador que nosotros entendemos que no vamos a draftear y vamos a explicar el por qué no draftearíamos a este jugador. Y quiero comenzar con el jugador del compañero Omar, ¿verdad? Que pues si nos está viendo en YouTube, puedes ver que no está con nosotros en el día de hoy, pero sí me envió la información del jugador que él entiende que él no draftearía. Y entonces pues lo vamos a discutir para que pues los compañeros lo escuchen que no saben qué jugador es. Y entonces reaccionemos en base a esa información. Así que vamos allá. Buenas noches, muchachos. Aquí desde la distancia para darles saber cuál es el jugador que yo no draftearía en el draft de Fantasy Football este año. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta ir de safe. Mi primera opción. Espérate. Estamos vivos, vamos a cortar eso, hombre. Papi, me está escribiendo Cristian Dulire y me dio su número de teléfono. Ah, no, Tacho. Papi, qué duro. Ok, perdonen. Sí, no, importante. Tacho, me emocioné, vi el número de teléfono y me dijo, ya va a cuadrar y yo. Papi, duro. Mete mano. Espérate. Me emociono, espérate. Vamos otra vez, perdóname. Otra vez, sorry. Ya lo que bombea era. Ok, voy allá. Perdóname. Buenas noches, muchachos. Aquí desde la distancia para darles saber cuál es el jugador que yo no draftearía en el draft de Fantasy Football este año. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta ir de safe. Mi primera opción era Tilen, simplemente por fastidiar a Martínez, pero yo entiendo que ya, además de Martínez, entiendo que nadie va a draftear a Tilen este año, por lo menos esperemos. Pero la realidad del asunto es que a mí me gusta irme safe y yo puedo ver el nombre, puedo ver la producción, pero me gusta irme safe en mi draft y me ha dado resultado. Yo soy un jugador de draft, mis equipos son fuertes en el draft y después que pase lo que pase. Anyway, el jugador que yo no draftearía este año es Tyreek Hill. ¿Por qué no draftearía a Tyreek Hill? Por el cambio de equipo. Es un jugador que, aunque a pesar de que el año pasado terminó sexto, en todo fantasy como el jugador que más puntos hizo, en los últimos cinco años el jugador que en su posición de wide receiver que más puntos ha hecho detrás de Devante Adams, no me gusta el cambio de Miami. Honestamente, Miami tiene un coach nuevo, tiene un offensive coordinator que nunca ha ejercido esa posición, y tiene un quarterback que el año pasado hizo 16 touchdowns y 10 intercepciones, a pesar de que no jugó toda la temporada, tuvo 13 juegos, pero nadie aquí nunca se ha impresionado por lo que Tua Tagovailoa, un rayo se llama, ha hecho en NFL. Son muchas interrogantes para mí, obviamente, si usted lo ve en una cuarta ronda, trasteo. Pero para draftearlo primera, segunda ronda, para mí es demasiado riesgo. So, el jugador que este año yo voy a evitar en todos mis drafts está dirigido. Ahí escucharon al compañero Omar, ¿verdad? Que no está presente en el día de hoy con nosotros, pero pues sí dejó su pensar en base al jugador que no draftearía. Y si no lo escucharon bien, ¿verdad? Él menciona que no draftearía a Tyreek Hill de los Miami Dolphins, dado al cambio de equipo y pues obviamente el cambio de quarterback, que está haciendo un downgrade de lo que es Patrick Mahomes a Tua Tagovailoa. Anthony, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con el punto de vista de Omar? Y explícanos por qué. En desacuerdo, yo pienso que él va a estar bien. Quizás su stock
haya bajado un grado, un por ciento, pero no creo que sea tanto para como evitarlo y que caiga un cuarto round. Yo creo que con el hecho de no lo cogería como primer pick, estoy de acuerdo en esa parte, pero un segundo pick, como yo estaría contento con tener a Tyreek Hill como mi wide receiver 1. Y si tuviese wide receiver 2, eso es bizcocho para mí. Si está dispuesto a dejarlo en cuarto round, estoy bien contento de tener a Tyreek Hill como mi segundo wide receiver. Yo pienso que ese equipo va a ser un poquito más pass heavy, dado al historial del dirigente. Él es más un West Coast offense, que es mucho pase. So, yo entiendo que él debería tener muchas oportunidades y creo que este año van a soltar a Tua para que entonces tenga más que 16 touchdowns, como mencionó Mal. Yo pienso que él debería tener una temporada bastante respetable. Gracias, Anthony. Si estás viéndonos en la página de YouTube, ¿verdad? Puedes ver lo que estoy proyectando en referente a sus números, lo que estuvo realizando en la temporada del 2021 y lo que se proyecta hacer la temporada del 2022. Obviamente las proyecciones son en base, pues, a diferentes expertos que se sientan, ¿verdad? Y hacen un análisis ahí, pues, en referente a los que ellos entienden, ¿verdad? Y la parte que me choca de Tyreek Hill, ¿verdad? Si están viendo los números, es que él finalizó la temporada pasada en ligas de PPR con 296.5 puntos por durante la temporada completa, ¿verdad? Ese fue el total de puntos acumulados. Y esta temporada lo tienen proyectado a finalizar con 246.77, ¿verdad? Dependiendo, pues, si tu liga juegan por decimal, ¿verdad? Según los catch y todo lo demás. Realmente es bien interesante, ¿verdad? Porque también lo tienen teniendo, él finalizó la temporada pasada con 1.239 yardas y esta temporada lo tienen proyectado a tener solamente 1.089 yardas. En la temporada pasada él finalizó con 111 receptions, que son 111 puntos ya, ¿verdad? Los de acá, independientemente de las yardas acumuladas. Este año lo tienen proyectado a 88 yardas y 7 touchdowns, el año pasado tuvo 9. Realmente es bastante interesante, ¿verdad? Porque ESPN, pues, en cierto punto sí está de acuerdo con Omar en base a mejor el riesgo y el downgrade que tiene este jugador, ¿verdad? Si usted trastea a Tyreek Hill con la expectativa de que él va a continuar los números astronómicos que han tenido en el pasado con cuando tenía Patrick Mahomes, pues obviamente eso no van a ser su proyección, o por lo menos eso es lo que piensa ESPN al momento de la clasificación. Martínez, te pregunto a ti, ¿viste los números, por lo menos lo que ESPN hace la proyección de la comparación del 2021 al 2022? ¿Escuchas al compañero Omar quien indica que él, bajo, ¿verdad?, solamente lo draftearía si llegara a él de casualidad en la cuarta ronda? Sabemos que Omar es medio exagerado, ¿verdad? Pero sí, él es bien dramático. ¿Qué estás de acuerdo o estás en desacuerdo con los puntos de vista del compañero? No, yo estoy en desacuerdo. Cuando tú entiendes que alguien no debe ser drafteado, ¿verdad?, que no draftearía, pues yo estoy asumiendo que él piensa que no va a ser un top 10 receiver en fantasy. Y yo estoy en desacuerdo con eso. Exacto, yo también. Exacto. Él tiene que estar top 10. Él, por lo que está diciendo, pues tiene que dejármelo fuera de su top 10, ¿verdad?, para que haga sentido lo que está diciendo. Que entiendo por qué lo dice, ¿sabes? Entiendo por qué lo dice en el sentido de que, pues, nuevo equipo, pues no va a ser en Kansas City. Ya Anthony nos mencionó el tipo de dirigente, ¿verdad?, cuál es su ofensiva de mucho pase en la nueva ofensiva de los Dolphins. Yo pienso, Tyreek Hill es un jugador que él no necesariamente te va a coger a lo mejor 10 recepciones, pero él con dos pases te cambia un domingo, te cambia una semana. Yo honestamente, voy y repito, entiendo por qué lo dice. Hace dos semanas tuvimos la discusión si Devante Adams o él, y yo me fui con Devante Adams. Entiendo que Omar también, Charlie entiendo que también, Anthony no, pero una cosa es comparable con Devante Adams, otra cosa es, ¿verdad?, que no lo draftearía, y una cuarta ronda es una exageración. Él no fue un pick mío de primera ronda. Yo creo que ni siquiera con el pick, nuestra liga de 12 equipos, si yo tuviera el pick número 12, posiblemente no fuera mi pick número 12. Habría que ver cuál fuera el comportamiento de la liga, claro está, pero yo maybe intentaría algún otro tipo de jugador. Habrá que ver, ¿verdad?, si me tocara el formato como tenemos nosotros, de que tenemos el 12
y el siguiente pick corrido, pues ahí maybe pudiera ser cogerlo a un running back mejor disponible y a un receiver, pero pues, eso es hipotéticamente hablando, pero yo no creo que sea exagerado. Yo creo que es un poco exagerado de parte de él decir que pues que no, una cuarta ronda, honestamente, eso no va a pasar. Tyreek Hill no debe pasar de segunda ronda en ninguna plataforma, en ningún draft, no debe pasar de segunda ronda. No es, y habiendo dicho esto, no me mata. Yo, que yo recuerde, nunca lo he tenido en ninguno de mis drafts, nunca he sido parte de ninguno de mis equipos. Ni siquiera he cambiado por él. No es un jugador que a mí me encante, a mí no me gusta, no, como fantasy, ¿verdad? No me atrae mucho, pero si estuviese ahí en segunda ronda, pudiera vivir con él. Y como dice Anthony, si él termina siendo mi wide receiver one, puedo vivir con eso porque talento tiene. Muy bien, mira, yo por mi parte estoy de acuerdo con ustedes, ¿verdad? El decir que él no es drafteable, ¿verdad? Pues, es interesante, ¿verdad? Porque pues es que Omar, ¿verdad? Pues él lo dijo en la grabación, él es un jugador de fantasy fútbol que piensa, se va bien a la segura, ¿verdad? En referente pues, a su estrategia. Y pues ha tenido mucho éxito a pesar de que pues realmente vino a ganar su primer campeonato el año pasado en la Liga de Dynasty. Pero él pues sí ha tenido éxito a nivel de las finales, ha jugado muchas finales, ¿verdad? Y pues, han escuchado en otros episodios, ¿verdad? Las finales épicas que ha tenido con Anthony y toda la cuestión. Pero a veces como que uno tiene que ser, ¿verdad? O por lo menos yo, y yo sé que Martínez de igual manera, ¿verdad? Somos bien agresivos, sin el miedo, ¿verdad? A guayarnos con un jugador, ¿verdad? Porque pues siempre apuntamos al upside del jugador, ¿verdad? Un jugador que pues a lo mejor tiene algún tipo de preguntas o incongruente entrando a la temporada, pues uno pues puede analizarlo, ¿verdad? A veces por pues, las lesiones uno se tiene que alejar un poquito de jugadores lesionados, pero así ese tipo de cosas de que hay cambio de quarterback y toda la cuestión, pues realmente es bien difícil tú, pues, porque cambio de quarterback, ¿verdad? No es como que él sea el peor quarterback de la liga ni nada por el estilo, incluso es un quarterback súper certero, ¿verdad? Si algo tiene es que donde dice que va a poner la bola, la pone. Eso realmente es bastante interesante, ¿verdad? Lo que va a estar pasando con eso. Vamos a continuar, ¿verdad? Con los demás jugadores. Anthony, mencióname qué jugador tú tienes y por qué. Jugador que yo no diría estaría y por qué, se van a sorprender. Y para mí sería Kyle Pitts de Atlanta, de los Atlanta Falcons. ¿Por qué? Dada la baja de Calvin Ridley, pues estar suspendido todo el año. Kyle Pitts es el, si miras ese equipo, es el único target que ellos van a tener. ¿Qué eso significa? Él va a estar teniendo muchos double teams. Los equipos van a estar sharing in, evitar que él coja la bola, evitar que entonces fluya la ofensiva a través de él y que otro jugador le gane. Más, tiene entonces a Mariota, que entiendo que va a ser el quarterback que va a estar empezando este año, que no sabemos, ya vimos qué problemas él tuvo en Tennessee, no es muy, muy certero, falla muchos tiros, no es consistente, puede tener sus juegos, pero en este caso, para a donde se espera que va a estar Kyle Pitts en un draft, no creo que va a ser, no va a valer la pena. ¿Sabes? Si vamos a suponer, si tenemos a Kyle Pitts en una quinta ronda, lo cual lo dudo, porque Tyren es una posición que es bien poco, 5 jugadores que quizás te puedan cargar esa posición, y él se va a ir alto, probablemente tiene que estar el top 3, y diría yo top 2 en ese regards, y entiendo que no va a valer la pena detenerlo a donde lo van a proyectar. No creo que va a ser consistentemente el trabajo para que tú puedas confiar en él y confiar en esa ofensiva de los Falcons como están. Es interesante porque yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Y esto es bueno, ¿verdad? Que tengamos este análisis, ¿verdad? De que uno exponga el por qué no lo draftearía y el otro puede debatir el por qué sí o por qué está en desacuerdo. Yo pienso que el hecho de que Calvin Ridley no esté en el equipo le ayuda, porque pues, va a tener obligatoriamente
básicamente force feeding him, le van a dar targets a él. Yo creo que eso es bien positivo para él. Ellos tienen un wide receiver rookie, ¿verdad? Que pues sabemos que los wide receiver rookies pues pueden ser efectivos, pero sabemos que tienen subes y bajas, ¿verdad? Hay inconsistencia. Y pues obviamente pues sí tiene la incertidumbre de que ellos tuvieron un downgrade en quarterback, cambian de Matt Ryan a Marcus Mariota. Obviamente eso es un big if, ¿verdad? Y no es como que este equipo va a competir de lleno en victorias y derrotas. Pero la realidad es que cuando tú miras el contexto de la división, es una división pues que con la excepción de los Tampa Bay Buccaneers, todos los demás equipos realmente no son equipos que tú pensarías que van a destruir la liga, ¿verdad? Y eso me duele decirlo, ¿verdad? Porque entre ellos están mis Carolina Panthers. Pero yo pienso que el hecho de que ese equipo no va a ser un equipo contendor, que es un equipo que va a verse la obligación de tirar la uno. Hay que mencionar, ¿verdad? Y si estás viendo nuestra proyección en YouTube, este jugador el año pasado solamente tuvo un touchdown nada más. Un solo touchdown. Este año lo tienen proyectado a hacer 4 touchdowns por lo menos. Y la realidad es que lo tienen proyectado a finalizar con 197.53 puntos de los 176.6 que hizo el año pasado. O sea, que lo tienen aumentando en algo, ¿verdad? A nivel de puntuación, a pesar de que lo tienen en yardas por debajo de las 1,000 yardas, lo tienen finalizando en la proyección con 959 yardas, que a lo mejor ESPN lo tiene proyectado, ¿verdad? En base pues a lo que Anthony está diciendo, ¿verdad? En referente para a lo mejor la que las defensas estén cargando hacia él y todo lo demás. Yo, el ADP de él no me asusta, para serte honesto, no me asusta en lo absoluto, pero pues vamos a ver, ¿verdad? Martínez, cuéntame tú, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con Kyle Pitts de los Atlanta Falcons? No, estoy en desacuerdo. Pues mira, yo lo voy y repito, yo lo veo así. Cuando usted pone un jugador que no es drafteable, usted no lo ve en el top 10, no lo ve en su top 10. Asumo que Anthony pues no lo tiene cuando hagamos nuestro top 10, ¿verdad? Que eso viene por ahí, ¿verdad? Imagino que él no lo tiene en su top 10. Entiendo la parte del quarterback, ¿verdad? Eso obviamente, Mariota, yo no confío en Mariota ni jugando golf. O sea, yo no confío en él de bajo ninguna circunstancia, pero hay algo interesante, me voy más por la línea de Charlie, en el sentido de que él va a tener el volumen en fantasy es lo que usted necesita, y un equipo que va a coger posiblemente bastante el tiempo, está haciendo catch up en la mayoría de los juegos, ya no está más Ryan, es un equipo que no hay grandes expectativas, realmente no hay mucha presión en Atlanta por la fanaticada, ¿verdad? Ellos tienen sus fans fieles, pero no va a haber este tipo de presión de hacer los playoffs, de ganar la división, por lo menos ya a principio de la temporada todo el mundo quiere ganar. Pero pues, honestamente, Drake London, que es el rookie, ¿verdad? Que se espera que sea una superestrella en la NFL. Él, obviamente, lo hemos dicho miles de veces, un receiver rookie, pues tiene un roller coaster, como yo le digo, de temporada, que van a haber momentos que va a estar arriba, otras veces abajo, pero es un jugador muy interesante. ¿Verdad? Este wide receiver que se espera que sea una superestrella en la NFL y el mismo Pitts que menciona Anthony es un tight end que es una superestrella. Para mí él es un talento de superestrella de fantasy. La razón por la que él no va a terminar en los primeros tres, y yo adelanto esto, yo no lo veo como mis primeros tres tight end de fantasy, no lo veo así. Es sencillamente por quién es su quarterback. Estoy de acuerdo con eso y yo no sé cuántas oportunidades él va a tener en el goal line, porque yo no sé cuántas oportunidades va a tener el equipo de Atlanta en el goal line. So, él no va a hacer muchos touchdowns. 4 yo creo que es un número bastante real, pudiéramos verlo, ¿verdad? Yo sé que el año pasado solamente tuvo 1, pero este es un tight end. Los tight end, sobre todo los tight end estelares, que van a ser buenos, su primer año siempre tiene que ser un año más o menos, y explotan en el segundo. Vuelvo y repito, la parte de la ofensiva de Atlanta es un poquito preocupante, pero yo sí lo tengo en mi top 10. Como lo tengo en mi top 10 personalmente, pues sí lo tengo como un tight end drafteable. También es un jugador que pudiera verlo en mi equipo. So, no tuviera problema con él. Tengo en mente, no voy a decir quién es, por razones obvias, no tengo en mente quién yo quisiera que fuera mi tight end en la liga de nosotros. Obviamente, y luego haremos nuestro top 10. Típalos aquí para anotarlo. No, está bien, porque ustedes son dos sabandijas los dos. Son dos buitres del draft.
Y Omar que nos escucha, son tres buitres del draft, así que imagínense. Pero mira, me da mucha curiosidad ver el top 10 de Anthony cuando haga los Tyren. Me gustaría ver a quién pondría, si tiene 10 Tyren por encima de él. Sí, antes de cederle la palabra a Anthony para que añade a eso, ¿verdad? Sí, pues, para explicarlo de los top 10, ¿verdad? Porque Martínez lo ha mencionado dos veces. Nosotros hacemos el top 10 de cada posición, ¿verdad? En expectativa de cómo nosotros vemos el desarrollo de la temporada del 2022 de Fantasy Football y cómo quién va a terminar en el top 10 a nivel global desde sus respectivas posiciones. O sea, hacemos un top 10 de quarterback, hacemos un top 10 de running back, uno de wide receiver y uno de tight end, ¿verdad? Que quiero aclarar que no es que va a terminar el top 10 a nivel overall de todas las posiciones, sino de sus respectivas posiciones, ¿verdad? Y pues eso más adelante vamos a estar sacando. Pero ahora bien, Anthony, ¿de acuerdo? ¿Quieres añadir algo de lo que pues, Martín haya dicho y yo haya dicho? Sí, sí, yo lo tengo. Definitivamente no hay 10 tight ends en la NFL ahora mismo que pueda... Son bien pocos tight ends que tú puedes contar con la mano que puedan hacer una producción increíble en fantasy, que hagan la diferencia. El punto conmigo por qué él lo evitaría es donde a él lo van a tener proyectado para cogerlo, entiendo que no valdría la pena. Acaba de coger una bola de 52 yardas ahora mismo y se ilusió espectacular, pero está contra los Jets en el preseason. Mariota ahora mismo parece a John Elway. Sí, eso no cuenta, eso no cuenta. Cuando empiece el primer week, las cosas cambian. Sí, todo cambia, ¿sabes? Todo cambia. Entiendo que él tiene el talento. El punto es que, pues, no creo que te dé la consistencia lo que tú estarías esperando para un jugador donde tú escogerías a Kyle Pitts. Y eso te haría un boquete porque entonces estarías cogiendo ese jugador en un pick relativamente alto. Yo diría que él estaría dentro del tercer round, segundo round, porque los tight ends, cuando alguien coge uno en el draft de nosotros, ahí se fueron como cuatro tight ends corridos. Así es que se comporta nuestro draft y entiendo que entonces alguien va a coger a Kyle Pitts y no le va a dar lo que está esperando de él. Oye, Anthony, te pregunto, ¿con quién te quedas? ¿Con Kyle Pitts o T.J. Hockenson? Si fuera con cuál te gusta más. Wow, ahí sería Picture Poison. Yo tenía a T.J. Hockenson el año pasado y empezó la temporada como... Y fue un accidente, pero yo quería caer el pitch y lo cogí a T.J. Hockenson sin querer, me entendiendo que no era, pero en ese caso yo me iría con caer el pitch. Me iría con caer el pitch. Y yo no confío en Jared Goff. Okay. Yo me iría con Kyle Pitts de igual manera, ¿verdad? Me gusta T.J. Hockenson un montón, incluso tengo en mi liga, en la liga Dynasty, yo tengo en el equipo, pero pienso que las oportunidades, ambos equipos yo no creo que vayan a ser muy, muy competitivos este año, ¿verdad? Hablando de los Detroit Lions y los Atlanta Falcons, lo que significa, porque a veces la gente piensa en victorias y derrotas. En fantasy, el tú estar perdiendo y tú tener un receiver o un quarterback es bueno, porque significa que vas a tener oportunidades de tirar la bola, especialmente en catch-up mode, ¿verdad? Como dice Martínez, y en garbage time. A veces en garbage time te coge 20 yardas, un catch 20 yardas, a lo mejor dos catch 20 yardas, y son cuatro puntos que tienes por ahí, ¿entiendes? Y que te salva la semana o te salva la producción del jugador como tal. O sea, son cositas así que yo veo, pero Kyle Pitts, a nivel de su habilidad física, él es un monstruo de jugador. Sí. Y entonces ahora tú le añades a un London, que es el rookie que menciona Martínez, ¿verdad? Que por cierto, Martínez me lo robó en el draft de Dynasty, no vamos a hablar de eso. Es tipo un animal, lo está comparando con Julio Jones, ¿verdad? Jugador que jugaba con los Atlanta Falcons por muchos años. Es un jugador alto, rápido, buenas manos. Bastante interesante, obviamente, pues les hace falta el quarterback, ¿verdad? Que ponga la bola ahí, que le dé las oportunidades. Ese es el pequeño detalle. Pequeñito, pero ellos están buscando, ¿verdad? El hacerle el tanking vote, ¿verdad? Para ver si entonces el año que viene pueden draftear al quarterback del futuro. Pero draftearon el quarterback del futuro. Ellos cogieron a Desmond Ridder y ha lucido bastante bien en los training camps. Y yo entiendo que si a ellos no les va a ir muy bien este año, a final del año lo van a meter a él para ver qué es lo que tienen. Pero estoy seguro que el año que viene, el draft del año que viene a nivel de rookie quarterbacks son como 5 o 6 quarterbacks que van a estar proyectados. Que se perfila que están estrellas. Que por lo menos primera ronda se van a ir. So, yo estoy seguro que Atlanta
al menos que pues él no, ¿verdad? Y el problema con Mariota es que Mariota también es frágil, un jugador que ha tenido un largo historial de lesiones y era un jugador que se mueve, por ende queda expuesto más, ¿verdad?, a coger cantazos innecesarios de la defensa. So, vamos a ver, ¿verdad?, con quién finaliza Atlanta como quarterback, que es la gran incertidumbre, ¿verdad? Pero pues entonces, hasta ahora, los dos jugadores que hemos mencionado, Omar mencionó a Tyreek Hill como su jugador undraftable. En el caso de Anthony escoge a Kyle Pitts de los Atlanta Falcons. Martínez, mencióname el tuyo, ¿cuál es tu jugador, verdad, y por qué? Pues fíjate, de casualidad, cada uno dio un receiver, Anthony se fue con un tight end, yo me voy a ir con un running back. Y ojo con esto, yo sé que es complicado, yo sé que esa posición siempre es la más que se busca, siempre están buscando el handcuff, yo lo sé. Pero este jugador, sin duda alguna, no lo tengo en mi top 10. Este jugador no me gustaría tenerlo. El año pasado no lo quería. Terminé drafteándolo porque estaba ahí en una ronda tarde y me resolvió en el banco para los byes, para las lesiones. Y por poco en la final me toca ponerlo a jugar. ¿Verdad? Porque pues, cuando empieza a tener bajas en el equipo, pues eso es así. Y se llama Josh Jacobs. Yo pienso que Josh Jacobs es un jugador que usted debe tratar de alejarse de él lo más posible. Y yo sé que rápido el desespero de los running back y vamos a ver qué pasa. Mucha gente le va a temblar el pulso, pero es un jugador que aunque el año pasado no llegó a las 900 yardas, se quedó solamente con 872. Hizo 9 touchdowns, lo cual no son malos, son buenos. Pero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Este equipo no ama tanto correr la bola. Segundo, algo muy interesante que quiero mencionar. Lo hemos mencionado, Devante Adams. Devante Adams va a ser el hombre del goal line, va a ser el hombre que va a acaparar esa atención y sin duda alguna debe ser él y segundo lugar Darren Waller, los jugadores, y no se me olvide Renfro, ¿verdad? Entre ellos tres debe estar los jugadores que hagan los touchdowns, los pass catchers que hagan los touchdowns en ese equipo. Josh Jacobs, honestamente, yo lo veo más, le van a limitar los carries, ya es un jugador un poco más veterano. Él ha estado un poquito frágil en estas temporadas, no, su utilización no ha sido la misma. Pues honestamente, pues, Josh Jacobs, pues yo me alejaría de él. No creo que va a tener la misma producción en el goal line. Yo no veo, o sea, sin duda alguna, cada vez vamos a ver viendo cómo va a mermar su utilización en el equipo como tal. Así que yo me alejaría de él. Yo lo veo a él, maybe unas 700 yardas, unos 5 o 6 touchdowns, y esos no son números de un RB1. So, honestamente, yo me alejaría de él. ¿Sabe? Para mí es un jugador que yo no... Claro está, es un running back que empieza en su equipo al momento, en una muy buena ofensiva. Si usted está en una ronda tardía y usted está buscando un running back, se dio cuenta de momento que se fue heavy con receiver, con quarterback, solamente un running back, y está ahí, pues es un jugador que hay que draftearlo. Pero a diferencia de lo que yo pienso de Pitts y de Tyreek Hill, que sí van a estar en mi top 10, este señor, sin duda alguna, no lo tengo en mi top 10 de running back este año. Gracias, Martínez. Mira, pues voy a hablar un poquito de los números de él antes de dar mi opinión en base a Josh Jacobs. El año pasado, Josh Jacobs finalizó en ligas de PPR con 226 puntos. Tuvo 217 carries para 872 yardas. Tuvo un average de carry de 4 yardas, tuvo 9 touchdowns, tuvo 54 recepciones para 348 yardas, 0 touchdowns. Este año tienen proyectado tener 215 carries para 901 yardas, tiene un promedio de 4.2 en carries, en touchdowns lo tienen igualando la marca del año pasado de 9 touchdowns. Lo tienen proyectado a 37 recepciones para 264 yardas y un receiving touchdown. La realidad del asunto es que yo en particular estoy completamente de acuerdo con Martínez en referente pues, a este jugador. Yo creo que las oportunidades que este equipo pues, le ha puesto alrededor a la ofensiva de los Las Vegas Raiders, ¿verdad? Devante Adams, pues, ¿verdad? Básicamente el juego, el passing game de los Raiders mejoró un montón, pero no es porque le van a dar la bola más a Josh Jacobs, ¿verdad? Es porque pues tienen a Renfro y ahora a Adams. So, ese es el big three, ¿verdad? De ese equipo a nivel del aire. So, tú sabes que ya a nivel de ligas de PPR, pues Josh Jacobs coge un hit
automático, ¿verdad? Por la situación del tener el jugador disponible. Realmente, pues se ha mencionado mucho de igual manera, ¿verdad? Los toques que le van a dar a Josh Jacobs en el Red Zone, lo cual entonces te aterra más todavía, porque si no le vas a tirar la bola, y porque ya tienes mejores receivers, ¿verdad? Tienes dos receivers y un tight end que son buenísimos, pues entonces tú le vas a. Entonces también le vas a quitar los toques en el Red Zone. Ellos trajeron un zafacón de running backs. Hay que mencionar, ¿verdad? Ya Kenyon Drake en particular, pues ya lo soltaron. So ya ahí se abre un espacio. Y por eso te hace sentir un poquito bien, ¿verdad? Porque Kenyon Drake es bien similar como jugador a lo que Josh Jacobs cuando lo trajeron. Pues realmente era como un red flag. Porque pues Josh Jacobs estaba lidiando con una serie de lesiones. Y tú decías, bueno, pues a lo mejor es que el jugador no está completamente saludable. Y pues por eso trae un jugador similar a él, ¿verdad? Para que pueda traer sus funciones. Pero ya el soltarlo a él, pues ya te trae un poquito de paz. Es decir, pues por lo menos lo soltaron, ¿verdad? Pero cuando te empiezas a escuchar rumores de que lo quieren limitar, ¿verdad? En los toques en el Red Zone, pues entonces te aterra. Porque si me vas a quitar los puntos de PPR a nivel de recepciones, entonces para colmo de males, el tipo no te va a hacer touchdowns y tú no esperas que realmente tenga 1,000 yardas. Y no ha sido un jugador que tampoco ha sido... un jugador que tú puedes confiar en su salud al 100%, pues definitivamente es un stay away para mí. Yo no lo incluí en mi listado, pero completamente de acuerdo con Josh Jacobs. Es un jugador que yo no he estado mirando o con expectativas de draftear, al menos que no caiga en una ronda absurda, ¿verdad? Donde pues todo el mundo sigue el mismo plan de Martínez, ¿verdad? Donde pues, mira, no lo voy a draftear y pues ni modo, ¿verdad? Porque pues, es un running back que para efecto empieza en su equipo, ¿entiendes? Y pues tampoco es que va a caer en la ronda 14, una cosa así, ¿verdad? Ya sería algo bien absurdo, una cosa así, ¿verdad? Pero a nivel de su ADP, I'm staying away from that play, definitivamente. Anthony, ¿de acuerdo o en desacuerdo con Josh Jacobs? Estoy de acuerdo con los puntos que plantean, pero sin embargo yo le veo potencial a que va a tener un surprise season, pues ellos deberían tener oportunidades en el Red Zone. Y a mí, yo soy fanático de Josh McDaniels y entiendo que Josh McDaniels es un genio en ofensiva y él tiende a sacarle más a los running backs. Mira lo que hizo en New England, James White, LeGarrette Blount, etcétera. Hay un sinnúmero de donde él sabe cómo, dónde poner a ese jugador, a ese running back en particular, según su estilo de juego, para que pueda florecer en su ofensiva. Él sabe utilizarlo. Yo entiendo que entonces Josh Jacobs tiene el talento. Tiene el talento. Entiendo que debería estar involucrado en el passing game. Si estás en un PPR, debería ser de buen provecho. Aunque sea un 3-yard scamper, son puntitos que te dan en el PPR. Y entiendo que debería tener oportunidad en el Red Zone. Yo entiendo que en el Red Zone, aunque Devante Adams debería ser la primera opción, pero a McDaniel le gusta jugar shotgun en el Red Zone y darle la bola al running back porque tiene espacio para correr. Y entiendo que ese es perfecto para él porque Josh Jacobs como que en el goal line era muy bueno running off between the tackles. Entiendo que es la jugada, debería ser la ofensiva perfecta para él poder desarrollarse. So, no lo cogería tan alto, pero estaría contento con él como un RB2. Y si está en un flex, lo cual lo dudo, pero un RB2 y estaría contento con él. Gracias, Anthony. Mira, realmente un nombre que quería mencionar, ¿verdad? Pues mencioné a Kenyon Drake, ¿verdad? Un jugador que habían drafteado y lo soltaron. Ellos draftearon a Zamir White. A lo mejor no les trae, ¿verdad? Una imagen, una cara, ¿verdad? A ese nombre, pero Zamir White es el running back del equipo campeón de la NCAA en fútbol, ¿verdad? De los Georgia Bulldogs. Es un jugador bien efectivo y es un jugador que en el Red Zone es letal. Y, ¿verdad? Y muchas de las cosas que, pues, por la cual menciono, que se ha rumorado mucho darle la oportunidad al rookie. Me preocupa un poquito porque hubo un investment en este rookie, ¿verdad? Y es un jugador bastante interesante. Obviamente Josh Jacobs va a empezar, no hay duda de eso. Pero Zamir White, recuerden este nombre, Zamir White, running back de los Las Vegas Raiders, es un jugador con mucho talento.
obviamente él tiene un, él es backup, él es un jugador que va a venir del banco. Esto es un jugador que, a menos que no haya lesión, ¿verdad? Dios no lo quiera, pues no, no creo que vaya a haber mucha acción. A menos que pues realmente no tenga una explosión, ¿verdad? Él y sienta a Josh Jacobs, que realmente no es lo que se está proyectando ahora mismo. Tú mencionas a Josh McDaniels y yo estoy de acuerdo contigo. A mí me gusta Josh McDaniels de igual manera como offensive coordinator. Pero Josh McDaniels también ha tenido la peculiaridad de darle muchos toques a diferentes jugadores en la posición de running back. New England nunca tuvo un running back que tú pudieras considerar un go-to guy, ¿verdad? Tuvieron a LeGarrette Blount y yo creo que LeGarrette Blount a lo mejor un año rompió el esquema, ¿verdad? Que pues, pudo empezar y hizo un montón de touchdowns, fue una cosa bien ridícula el año Sonny que en su primer año. Sí, entonces Sonny Michel más o menos no fue realmente un jugador que tú puedas tener. James White, ¿verdad? Tuvo su rol, era un jugador que tú puedes utilizar en la área de flex, a lo mejor como un RB2, ¿verdad? Dependiendo de tu proyecto, si estabas jugando en PPR específicamente, ¿verdad? Pero siempre han tenido como una rotación, muchos toques. Y pues vamos a ver si ellos van a traer eso o si eso era un esquema realmente de Bill Belichick. Eso es algo que podamos ver, hay que ver. Pero en Denver, cuando él fue head coach en Denver, que fue bien cortito su head coaching, él en particular también usaba múltiples running backs. So, si eso también va a ser su perfil en esta temporada con los Las Vegas Raiders, ojo con Josh Jacobs porque el talento está ahí, pero no sé, como que las cosas se pudieran poner en aprietos. No sé si quieres añadir algo, Martínez, referente a Josh Jacobs, o ya dijiste lo todo. No. Si vemos el roster de ahora mismo de Las Vegas, tienen como 15 running back ahí. Vamos a ver. Tiene que estar buscando qué 5 se quedan para utilizar los domingos. Porque lo vimos en New England, que si Burhead, ellos utilizaron siempre, como tú dices, era bien complicado, y una semana alguien te hacía 3 touchdowns rushing y de momento la semana que viene se iba en coca. Y era como un poquito complicado. Así que vamos a ver, va a ser bien interesante ver cómo fluye esa ofensiva con el running back de Las Vegas este año. Muy bien, pues verá, pues el jugador que a mí me toca, y Martínez lo dice curiosamente, Omar mencionó un wide receiver, Anthony mencionó un tight end, Martínez mencionó un running back, y yo voy a mencionar un quarterback, ¿verdad? Y te lo juro que no nos pusimos de acuerdo en esto. No, esto no fue planificado. Cada cual trajo su nombre, ¿verdad? Pero el jugador que yo no estoy mirando hacia draftearlo, que hubo un switch, porque el año pasado sí lo estaba targeting him, ¿verdad? En drafts, es Dak Prescott, quarterback de los Dallas Cowboys. Realmente me preocupa grandemente este jugador, ¿verdad? Es un jugador que pues, ya su contrato está ahí, ¿verdad? Que no es un jugador que realmente tú puedas pues, pensar, ¿verdad? Que tiene que demostrar muchas cosas, ¿verdad? Porque a nivel de money, pues ya su contrato está ahí, ¿verdad? Pero me preocupa grandemente cuando yo empiezo a ver los diferentes quarterbacks que hay por ahí disponibles, pues primero que nada, ¿verdad? Los quarterbacks en fantasy, estos quarterbacks que tienen la peculiaridad de ser un dual threat running quarterback, que tienen la habilidad de correr y de pasar, pues obviamente eso siempre a nivel de fantasy football van a tener más valor. Y Dak Prescott, pues ahí ya a nivel del rushing game, pues no es un jugador que ha bajado bastante a nivel de su rushing. Si puedes mirar, si estás viendo en YouTube, ¿verdad? La proyección, el año pasado él finalizó con 48 carries para 146 yardas y un solo touchdown. Este año lo tienen proyectado a mejorar un poquito más, a tener 52 carries, 196 yardas, y lo tienen aumentando a 3 touchdowns. Pero la realidad es que si tú has visto a Dak Prescott durante el transcurso de las pasadas temporadas, te dice claramente de que pues, el jugador a nivel de rushing ha empezado a bajar bastante, ¿verdad? Y hay que mencionar también ha estado lidiando con diferentes lesiones. Sabemos la horrible lesión que tuvo del tobillo hace un par de años. El año pasado tenía la situación del hombro. O sea que las pasadas temporadas pues, ha estado lidiando con algún tipo de dolencia o que sufrió una lesión durante el transcurso de temporada, ¿verdad? Que pues, obviamente limitó su participación y su elegibilidad a nivel del tiempo de juego. Pero a mí pues, me preocupa un poquito el receiving team de este. O sea, ya me preocupa pues, el rushing, porque ya tú sabes que él no va a ser un dual threat quarterback como lo fue en algún momento, ¿verdad? No era como que él era Lamar Jackson, pero pues sí era útil, ¿verdad? A nivel de sus piernas en momentos. Y entonces, pues ya tú le estás quitando ese elemento del juego. So, él va a ser único y exclusivamente un pocket passer.
Ok. Entonces, ellos pierden a Amari Cooper cuando era, en los juegos que él ha tenido, él no ha tenido a Amari Cooper, sus números han sido desastrosos. Desastrosos completamente. Entonces, tú tienes una incertidumbre a nivel de los receivers de ese equipo. Ahora mismo hay varios receivers de ellos que están lesionados. CeeDee Lamb, pues realmente ha sido un jugador que con mucho potencial, pero en cierto punto ha sido un poquito de underperformer, ¿verdad? A nivel de su posición. Y pues me preocupa en grande su participación en general, ¿verdad? No, es un jugador que no estoy buscando draftearlo y que honestamente mirando el esquema, ¿verdad? De lo que Martínez menciona, de que si tú lo tuvieses en el top 10, todavía yo no he finalizado la preparación de mi top 10. Honestamente no te sabría decir si lo tendría en mi top 10, pero si lo llegara a tener, realmente lo tengo bien, bien bajito. Te podría decir fácilmente de la 8 a la 10 y te estaría diciendo 9 o 10. Honestamente, en mi opinión, ¿verdad? A lo mejor hay personas por ahí, gracias a Dios como él no está aquí en el draft, porque Omar estaría convulsando en estos momentos, probablemente me está escuchando y está convulsando en su casa, pero cuando tú miras jugadores como Josh Allen, cuando tú miras jugadores como Justin Herbert, cuando tú miras jugadores como Patrick Mahomes, cuando tú miras jugadores como Jalen Hurts, ¿verdad? A nivel de fantasy football, ¿verdad? Un Kyler Murray. Son jugadores que tienen diferentes skills, ¿verdad? En el caso de Kyler Murray y Jalen Hurts, son jugadores que son dual tres quarterbacks. Entonces, añádale a eso un Lamar Jackson, que si sigue jugando bajo la proyección de los, ¿verdad? Obviamente, de jugar para su contrato, pues pone la liga en aviso, ¿verdad? Un Russell Wilson que está por ahí, ¿verdad? Que es un jugador que pues realmente tú esperaría, ¿verdad? Que esté saludable y que va a poner buenos números porque se entiende que esta ofensiva de Denver va a lucir mucho mejor, ¿verdad? Yo en particular pues le he mencionado mucho a Trevor Lawrence. Trevor Lawrence es un dual threat quarterback, ¿verdad? A diferencia de lo que es Dak Prescott. So, realmente tiene diferentes jugadores que pues a mí en particular pues como que cuando miro la posición de quarterback que empiezo a mencionar nombres. Hay muchos nombres que siguen saliendo en el listado que yo digo, pues yo draftaría, me gustaría tener este quarterback por encima de Dak Prescott, este quarterback por encima de Dak Prescott. Y cuando sigo mencionándolos uno por uno, Dak Prescott sigue bajando en el escala y dice, IH, este jugador yo no le tengo fe esta temporada. Me pudiera estar equivocando, Dak Prescott ha sido un jugador de impacto en el mundo de fantasy fútbol y que fácilmente pudieran tener una ofensiva poderosa. Hay que mencionar, esta división no es nada de buena. Los Washington Commanders, los Philadelphia Eagles, realmente no son un equipo, y los mismos New York Giants, no son equipos que realmente tú creas que crean ningún tipo de expectativa a nivel defensivo de ese equipo. A lo mejor los Washington Commanders es el equipo con la mejor cita de las defensas. Philadelphia ha mejorado algo, pero no son defensas que realmente dan un miedo brutal. So, eso tiene su ventaja, ¿verdad? Y el año pasado vimos que Dallas terminó invicto en su división. Y en gran parte, ¿verdad? Sus victorias fueron por eso. Pero Dak Prescott, para mí en particular, cuando tú lo comparas, no es que yo digo que él se va a escogotar y va a tener la temporada más desastrosa de la vida. Pero cuando tú comparas, si tú veas una liga de 10 equipos a 12 equipos, cuando tú empiezas a enumerar los quarterbacks uno por uno, tú dices, ya, che, ay, me gustaría tener este quarterback. Y empiezas a mencionar unos cuantos y dices, ya, che, Dak Prescott, a mí en particular no me gusta, honestamente. Y vuelvo y digo, no he terminado mi top 10 hasta ahora. Tengo que sentarme bien y analizar un par de cositas más, pero ahora mismo, fácilmente se pudiera quedar fuera de mi top 10. Y si estuviese ahí, estuviese entre los 9 o 10, y eso está ahí en veremos. Ya más adelante podremos hablar de eso, pero ahora mismo no pinta la cosa bien. Martínez, cuéntame, ¿de acuerdo o en desacuerdo con eso? Ustedes saben que yo nunca he sido fanático de tener ningún jugador ofensivo de Dallas, ni defensa tampoco. Por alguna razón, pues no, en Dynasty tengo a Pollard esperando mi momento, no le quiero votar, esperando mi momento de que ya por fin la gente se dé cuenta, pues que sé que el Elliot pues ya no da para más. Y esa es otra, ¿verdad? Esa es otra razón por la cual Dak Prescott es un poquito complicado. Yo tampoco he terminado mi top 10, pero tú mencionas unos nombres interesantes y ni siquiera has dicho Joe Burrow. Ni siquiera estamos hablando de Aaron Rodgers. Mucha gente no lo tiene ni siquiera en el top 10. Y a veces cuando lo damos muerto, él en cuestión de fantasy de momento alza la mano. Tom Brady, que yo llevo años diciendo que no, y cada vez me calla la boca y de momento entra al top 10 de quarterback.
De hecho, Charlie, estoy esperando esa. Estoy esperando si tú siempre fuiste consistente con eso, con Tom Brady. A mí me hizo quedar bien mal. No sé qué piensas ahora, ¿verdad? En cuanto a Tom Brady, pero Matt Stafford, otro nombre que, ¿verdad? Que ha tenido un resurgir en su carrera y de fantasy. Son nombres interesantes. Y cuando mencionamos esa lista, como tú dices, porque es fácil decir, Dak Prescott, ¿cómo va a ser que lo dejó? Ajá, pero ¿a quién vas a sacar? Y te he mencionado, y esos nombres que tú mencionaste junto con lo que te estoy dando, y esto es sin contar que venga un Trey Lance, ¿verdad? Y tenga una tremenda temporada, Justin Fields, ¿sabes? Que son nombres que yo decía, contra, a mí me costaría mucho, y yo creo que fue Anthony que lo mencionó, Justin Fields la semana pasada, a mí me costaría mucho coger a Dak Prescott ahora mismo por encima de Justin Fields. A mí personalmente, pues eso me costaría. Sobre todo su salud. Yo estoy rogando porque también tengo a CeeDee Lamb en fantasy y de verdad que no ha sido para nada lo que yo esperaba. Y ¿verdad? Vamos a ver este año con la salida de Amari Cooper cómo le va, pero eso es otro tema. Pero sí, el problema que yo tengo con Prescott es que si yo hago, aunque tampoco yo he terminado mi top 10 de ninguna de las posiciones, pero cuando yo los nombres que tú das junto con los que yo pienso, pues como que pudiera ser que también se quedara fuera del mío, porque es que, ¿sabes? Hay que mirar, yo siempre les he dicho, y uno siempre tiene que, aparte de mirar lo que es el equipo, mirar el schedule. El schedule es bien importante. Cuando uno hace un top 10, la gente a veces dispara de la baqueta sin tener la data, sin hacer análisis completo, pero sobre todo en los quarterbacks, el schedule para mí es bien importante. Eso es bien importante. A veces, por ejemplo, yo estoy pensando en Josh Allen, Patrick Mahomes o Justin Herbert. Para mí, ¿verdad? En mi opinión, eso deben ser los tres quarterbacks, los tres mejores quarterbacks de fantasy este año. Perfecto. ¿Qué pudiera definir por cuál quién terminará primero? Mire, muchas veces puede ser el schedule. Esa es la verdad. Cuando usted analiza, usted dice, pero es que Mahomes tiene estos juegos, que esto debe ser un toma y daco, ¿verdad? Como decimos en español. O va a jugar con equipos flojos en defensa o estos equipos más duros en defensa, y muchas veces el schedule, sobre todo con los quarterbacks, es bien importante. Tengo que estar de acuerdo contigo, Charlie, porque al principio cuando yo estaba analizando lo que pudiera ser mi top 10, yo decía, Dak Prescott, y yo empezaba a notar y decía, pero ¿por qué voy por el 9 y no lo tengo? Yo dije, espérate, déjame revisar esto de nuevo. Y yo, contra, ¿será que Dak Prescott no esté en mi top 10? Pero ya veo que yo no estoy loco, parece que por lo menos hemos dos aquí que pensamos igual. Vamos a ver qué dice Anthony, pero sí, es complicado. No, y mencionaste un nombre que precisamente los tenía en la mente, no los mencioné, porque como no he hecho la asignación bien, pues no quiero decir nombres que la gente diga, ya, este tipo está a fuego. Pero Trey Lance es un nombre bien interesante, porque Trey Lance es un nombre que mucha gente no tiene expectativas de él. Claro. Porque es un jugador que, pero vuelvo y digo, gente, estamos analizando fantasy fútbol. Y fantasy fútbol, cuando tienes un jugador que es un dual threat quarterback, aunque él te haga 220 puntos en la posición de quarterback a nivel de puntuación, 220 puntos a nivel de quarterback pasando la bola, eso es una puntuación bien bajita, porque los quarterbacks mayormente están rodeando entre los 300 puntos, 300 plus. Pero ahora bien, si ese jugador te da 100 o 120 puntos en la carrera con los pies a nivel de rushing touchdowns y las rushing yards, miren, entonces de esos 220 puntos que hizo con los 200, con los 120 a 100 puntos, entonces se trepan los 300, 340 puntos, 320 puntos, y ahí entonces la cosa cuadra. Entonces tú lo ves en los top 10. Por eso el año pasado, cuando yo le decía a la gente, Jalen Hurts es el jugador que para mí era mi jugador, ¿verdad? Y la gente decía, estás loco, Jalen Hurts, ese tipo no es certero pasando, y decía, está bien. Yo lo que necesito es que él corra y que me haga par de pases y todo lo demás. Y me va a hacer los puntos, los va a hacer. Y dicho y hecho, se metió en el top 10, porque realmente a nivel de quarterback, cuando tú tienes la combinación de las piernas y el pase, se convierte en un juego letal para el mundo de fantasy fútbol. Y por eso, pues realmente, mano, de verdad, son jugadores bien interesantes. Este año, ese top 10 de quarterbacks es bien difícil. Es difícil. También mencionó a Aaron Rodgers, que es otro jugador que dentro de la industria de fantasy fútbol, los expertos, si usted va y busca los ADPs y buscas la clasificación de los quarterbacks,
al dos veces MVP de la liga, lo tienen fuera del top 10. Muchos de los profesionales. So, es otro jugador que tú dices, Yache, Aaron Rodgers, ¿realmente la salida de Devante Adams lo afectará tanto que el tipo de ser back-to-back MVP va a quedar fuera por completo del top 10 del mundo de fantasy fútbol? El año pasado él finalizó 5. O sea, y la realidad es que cuando tú miras, él solamente tuvo 4 puntos más en el mundo de fantasy fútbol que Matthew Stafford. Eso significa que 4 puntos pudo haber terminado 6. Del 6 al 10 no hay una gran diferencia. So, cuando tú empiezas a mirar, la gente rápidamente que escucha esto y dice, no, estás loco, Aaron Rodgers. Watch it. Porque Aaron Rodgers no es un quarterback rushing, no tiene esa puntuación de con las piernas. So, ya tú le estás poniendo un cap. Obviamente él pasa un montón y es un caballo y tú puedes esperar 30 plus touchdowns de él. Pero con la falta de Devante Adams y teniendo mucha inexperiencia en ese receiving core, ¿con qué realmente él cuenta? Vamos a ver qué pasa. Anthony, cuéntame, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con la situación de Dak Prescott? Completamente de acuerdo. Yo no tocaría a nadie de ese equipo. No puedes confiar en nadie. No puedes confiar en Dak. No puedes confiar en Zeke Elliott, que ese fue mi primer pick de Waco el año pasado y fue completamente una decepción. Con todo eso que terminé 11-3 en esa temporada. Y solamente imagínense, si hubiese tenido un running back confiable, no pierdo. Pero ahí yo digo, ya viene. No lo digo yo, lo dicen los datos, verifico que no perdí. Mira, gané, no son los datos, dice él. Está bien, gané los primeros tres, perdí tres corridas y después de ahí no volví a perder el resto de la temporada. Pero no quedaste campeón. Lamentablemente. Dile ahí, Martínez, ropa. Gracias a Matthew Stafford. Y si no se ponen para su número, le voy a jugar la tercera final corrida. Pero draftea primero, porque no draftea, ya estaba hablando de campeonato. Mira qué huevo este. Ay, Dios mío. Pero realmente no confío en nadie de Dallas. Ellos deberían ganar la división, en mi opinión. El único más o menos es el Tyren. El único ahí que uno puede decir, mira, Schultz. Y si Dylan debería ser los dos que tú podías coger, y si Dylan no sería un wide receiver 1, sería como wide receiver 2 tirando para flex. Sí, está complicado. Pero realmente ese equipo, tú lo puedes confiar en Pollard, que es el mejor running back de ellos, pero es que no va a tener los touches suficientes, la oportunidad suficiente. Y para mí está perfecto, no puedes confiar en ninguno de ellos, incluyendo a Dak. Me sorprende, ¿verdad? Los compañeros están de acuerdo conmigo en el punto de vista de Dak Prescott. Ya mencionamos, vamos a recapitular el episodio, ¿verdad? Para antes de finalizar, compañero Omar mencionó a Tyreek Hill, pienso que está loco, pero pues se le respeta. Anthony mencionó a Kyle Pitts, el tight end de los Atlanta Falcons. En el caso de Martínez mencionó a ¿quién? A Josh Jacobs de los Las Vegas Raiders. Ah, y por si acaso tú mencionaste a Dak Prescott. Y yo mencioné a Dak Prescott. Así que, nada, ustedes déjenos saber si están de acuerdo o en desacuerdo con alguno de los jugadores que mencionamos. O díganos a usted un nombre. Si usted tiene un nombre que usted viendo el draft, o si participó ya de su draft y vio un nombre y dijo, nah, I'm staying away, ¿verdad? Escríbanos por qué ese jugador y explíquenos por qué, ¿verdad? Así que, nada. Nosotros somos Sports House Podcast, esto es Fantasy Corner, sacamos contenido dos veces en semana, todos los domingos ya a primera hora el contenido está disponible, y lo que es el mundo de Fantasy Sports, especialmente, ¿verdad? Este Fantasy Corner sale todos los martes, ya a primera hora usted puede ir a las plataformas de Apple Podcast, Spotify, Stitcher, iHeartRadio y Spreaker y puedes encontrar el contenido ahí, y si quieres ver el video, pues de igual manera vaya a YouTube y ahí puede encontrar nuestro contenido. Recuerde darle like, suscríbete a nuestro contenido, ¿verdad? Porque vamos a estar sacando muchas cosas diferentes durante el transcurso de la temporada, así que tienes que darle subscribe o darle like a nuestra página para que te lleguen las notificaciones de cuando sacamos contenido. Gracias por el apoyo, gracias por el cariño que nos continúan brindando, gracias por el apoyo que le continúan dando a Fantasy Corner. Grandes cosas vienen por ahí este año, así que nada, mi nombre es Charlie.
compañero Martínez, Anthony está por ahí, nosotros somos Sports House Podcast, y pues ya saben que este año no lo puedo hacer muy alto, pero